¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Gerardo Said. Me da muchísimo gusto saludarles. Son las 10 con 12 minutos y pues es hoy miércoles 15 de marzo. Pues ya vámonos a la mitad de marzo. Nos vamos enfilando hacia el equinoccio de primavera 20. Le vamos a preguntar a Leo astronómicamente exactamente a qué hora entra y lo que implica a nivel astrológico. Quédese con nosotros porque vamos a platicar con un gran maestro, un amigo de hace muchos años, con el cual fundamos la Sociedad Mexicana de Astrología, pero también él fue colaborador muy cercano de la National Geocosmic Research
que es esta Capítulo México de esta organización geocósmica, que es la organización de astrología más importante de Occidente, que tiene sede en Nueva York, que llevara o representara a Luis Lesur, uno de los mejores astrólogos de México. Y pues en aquellos años, estoy hablando hace 20 años que hacíamos estos talleres, incluso se organizó con la Gran Fraternidad Universal encuentros nacionales de astrología con temas bien interesantes en aquel entonces, a ver si te acuerdas, hermano. Pues quédese con nosotros porque vamos a hablar de los chakras. Es una palabra sánscrita que se traduce como rueda, pero también está relacionado con los biogeneradores, es decir, el sistema nervioso, la parte más importante que son las glándulas, y pues las glándulas son las hormonas, y pues es la bioquímica fundamental que sostiene nuestras funciones y nuestra transformación. También al final le voy a hablar del taller de velomancia que ya está listo para este sábado, este próximo sábado 18 de marzo, elaborar velas de cera de miel. Y bueno, ya vieron ahí la fotografía, se trata del maestro rojo, Leonardo Estrada. Satnam, muy buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal de estas reminiscencias de aquellos años que estábamos trabajando con Luis Lesur, te acuerdas? Me acuerdo, claro que sí, un gran amigo. Bueno, pues les voy a comentar sobre un poco de tu gran trayectoria. Eres Acharya, que en sánscrito pues es maestro fundador de la escuela de yoga Simhanada, terapeuta psicocorporal, también con especialidades de psicología transpersonal, psicología espiritual, pues entrenas capacidades extrasíquicas, yo diría, a las personas, formador de terapeutas de renacimiento, story birding, luego también haces masoterapia y también estas líneas de terapia psicocorporal y masoterapia. No crean que agarra masazos a las personas, sino más bien con las maderas de diferentes densidades para reconfortar sí, nuestras estructuras fisiológicamente. Eres formador de astrólogos, una larga trayectoria como astrólogo, porque pues también eres fundador del Consejo Mexicano para la Investigación Geocósmica, que fundara Luis Lesur, también astrólogo profesional, y pues obviamente pues un gran instructor de yoga, eres un yogini, pues experto antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, eso no lo sabe mucha gente, pero lo sabes muy bien, a las tradiciones de México y también a las del mundo, asesor de la Federación Mexicana de Yoga, y eres sexto grado de la Orden de Acuarios con la Gran Fraternidad, es Sat Arat. El Sat Arat es ya cuando, así es, estás en la ordenación, vaya, de máximo nivel dentro de la estructura del maestro Ser René de la Ferrer. Pues qué gusto, Leonardo Estrada, después de encontrarnos en una calle saliendo del metro y que dijimos, órale, esta es una cita cósmica, y pues aquí estamos, Leonardo. Claro que sí, qué bueno encontrarnos de nuevo. Qué lindas estas fotos de tus retiros, y este lugar de cobre, está totalmente forrado de cobre. ¿Por qué no vamos con eso ahora que está la fotografía? ¿De qué se trata esta cabina de cobre, Leo? Mira, eso fue una sugerencia en una conexión con el maestro Kutumi y el maestro Moria. Sí. Y entonces me dijeron, mira, esto se puede hacer ahí en Rotitan, en tu ashram. Y me dieron las instrucciones de cómo hacerlo y me eché como un montón de años haciéndolo y ya por fin lo consagramos. Es un acumulador de energía.
Sí, me imagino. Es un espacio para sanación, es un espacio para meditación también, pero está más enfocado a la sanación. Claro. En dado caso, para ir entrando en los temas de la bioenergía, ¿por qué una caja de resonancia de metal, en particular el cobre, podría generar una potencialización de nuestro estado energético y, por lo tanto, el efecto que tendría en nuestro cuerpo a nivel de órganos y sistemas, Leo? Mira, el doctor Wilhelm Reich, que fue discípulo de Freud, fue evolucionando su entendimiento del funcionamiento de la psique humana y lo fue, en la medida que fue cambiando, que fue aumentando cosas, se dio cuenta de la bioenergía. De hecho, él estableció un sistema de anillos en el cuerpo donde la energía se bloqueaba. Y es un sistema curiosamente muy parecido a los chakras, pero él lo hizo sin ninguna conexión con los chakras. Así y es. Después, en esta investigación de la bioenergía, descubrió una manera de acumular la bioenergía para potencializar cualquier proceso de sanación. Y es muy sencillo, decía, si tú pones una placa de material orgánico y luego una capa de metal, y puede repetirse material orgánico, metal, material orgánico, metal, cuando la capa más externa sea de material orgánico y la capa más interna sea de metal, lo que haces es que el material orgánico absorbe la energía. Y el metal la transmite. Entonces va a ser una capa absorbe, la otra lo transmite, hasta que en el centro se acumula esa energía que has estado aprovechando a través de esa, en esa, a veces se hacen cajas, se hacen diferentes tipos de aditamentos, ¿no? Puede haber como cobijas, otro tipo de camas incluso he escuchado con metales, claro. Sí, sí, pues, eso potencializa tus procesos de sanación, pero también de meditación. Cuando meditas en eso, tienes más energía. Sí, que eso es lo que te quería preguntar, tú que has estado trabajando ahí, porque me imagino que estás entrando prácticamente todos los días. ¿Qué diferencia hay antes y después de entrar a la cámara de cobre? Simplemente inicialmente te sientes simplemente más tranquilo y más vital. Más vitalidad, más energía, pero también mayor tranquilidad, las dos, energía y vitalidad. Sí, sí. Wow, qué lindo. Bueno, pues el tema de hoy, que es interesantísimo, son los biogeneradores. Estos sitios que están relacionados con una de las, digamos, de los sistemas más importantes que cuenta el sistema nervioso, porque es a través del cual se biorregula nuestra biosíntesis. La biorregulación de la biosíntesis, pues es la forma como interactuamos con nosotros, con nuestra mente y también con la mente de la naturaleza y la mente del universo, partiendo de que todo es mente. Entonces, comenzamos primero, ¿qué es un chakra? ¿Y cómo vamos empezando de abajo hacia arriba, del Sahasrara o del Svadhisthana, como tú quieras? Mira, los chakras son centros de energía que se manifiestan en nuestro cuerpo y más allá del cuerpo también. Sí. Están conectados a plexos en el cuerpo, sí, pero no son los plexos. Son vórtices de energía. Vórtices, sí.
pero esos que se mueven también por circuitos, esos chakras están, chakra Kisi Rueda, están interconectados, digamos, y están interconectados por algo que en la tradición india se llama nadis. Son como pequeñas redes de energía. Es como los canales de acupuntura. Los canales de acupuntura son redes también, son nadis también, sí, que interconectan un centro con otro y con otro y con otro. Sí. Cada uno de estos centros permite la expresión de una parte de tu ser. Y claro, hay muchas ideas acerca de cómo funcionan estos centros. Mucha gente piensa que los chakras van a funcionar hasta que se te despierte Kundalini. Kundalini es una energía muy, muy potente, es una energía espiritual que sube, sí, a través del centro de la columna. Sí. Pero lo que yo he aprendido, no, es que los chakras siempre están funcionando. Siempre están activos y nuestra energía vital, desde la parte más sutil hasta la parte más intensa, que sería la energía sexuada, siempre está ahí. Lo que pasa es que está en diferentes rangos, en diferentes niveles, y está actuando para nuestro desorden, para nuestra conciencia o para nuestro caos, porque incluso puede generar desorden. Entonces, este asunto de que despiertas la Kundalini, pues nada, siempre está ahí. Más bien tenemos que comprender cómo poder trabajar esa energía y para qué nos sirve, ¿no es así? Sí. Una de las cosas es que también hay la creencia como si la Kundalini, sí, la energía que interconecta los chakras, sí, fuera subiendo como una especie de termómetro. De okay, los termómetros antiguos, sí, entonces sí, primero llega el 1, luego el 2, y vas evolucionando, sí, poco a poco. Como pasa con el mercurio que está atrapado en el cristal. Pero mi experiencia no es así, es como una corriente eléctrica que sale así, ¡fum! ¡Bum! Y atraviesa todo. Sí. Pero al atravesar todo, unos chakras están más bloqueados que otros. Eso sí, es decir, hay mayor dispersión en lugar de que exista mejor flujo para que esté circulando por todas las zonas de nuestros cuerpos. Exactamente. Entonces, muchas veces los bloqueos en los chakras inferiores impiden, sí, que se den mucho más experiencias espirituales, sí, porque todavía andas muy ocupado con los chakras inferiores, digamos, ¿no? Sí. Veces puedes tener una gran actividad de un chakra, sí, pero como no está sostenido por los chakras inferiores, sí, tienes malos resultados o malas experiencias. Sí. Por ejemplo, es muy común que una persona que tiene muy desarrollado el sexto chakra, sí, pero los chakras inferiores no los tiene bien trabajados, sí, son psíquicos que están asustados. Sí. Porque ven cosas, oyen sonidos y no entienden, me estaré volviendo loco y luego me salgo del cuerpo. Cuando alguien que está bien cimentado con sus chakras inferiores diría, wow, por fin ya regresé a mi casa, voy a trabajar con esto y voy a obtener mucha información y voy a viajar a estos lugares. Pero eso depende de que esté bien equilibrado tu trabajo con tus chakras. Mira, ahí producción nos ha colocado un gráfico en el cual están 7 puntos a lo largo de nuestro eje de simetría espacial de nuestro cuerpo, que tiene 7 colores y 7 puntos, el cual inicia en la base de nuestra columna y termina incluso por fuera, el último, porque está en una interconexión con el mundo más sutil, con el mundo más amplio, que es el cosmos. Es decir, que podemos hacer una primera división para efectos de su práctica y su estudio en los 3 de abajo y los 3 de arriba,
Y esto explicaría muy bien por qué estamos generando una inteligencia de nuestro plexo sacro coccigio y desde ahí armamos la realidad. Claro, los otros de arriba siempre están funcionando, pero como bien dices, en su mínima expresión. Entonces, el trabajar los de abajo nos va a ir haciendo un cuerpo mucho más fino, que esté funcionando mejor, que no esté tan bloqueado, y este nos permitirá lanzarnos hacia el corazón, que al rato nos hablarás la gran importancia que tiene el chakra medio, que es el del corazón, que en la tradición mexicana se le llama el tejido de flores, fíjate qué lindo, el Xochitlamalinistli, para luego ir al bastón. El bastón es como el ácatl, que te conecta con el chalchi, que está la joya de jade en la cabeza para ser un hombre y mujer de rostro y corazón. Fíjate qué acepciones tan tan lindas. Y también si las personas están con demasiada actividad mental que corresponde a los tres de arriba y se olvidan de los de abajo, pues todo lo que esté pasando arriba va a ser una perturbación porque no va a haber una especie como de coherencia. Cuéntanos cómo están localizados y definidos nuestros grandes trabajos para desarrollarnos de manera correcta, Leo. Fíjate que, para empezar, no son siete. Ok. Siete es un símbolo muy universal, porque en la antigüedad los siete cuerpos que se movían en el espacio eran los siete planetas con el sol y la luna, o sea, con el sol y la luna daban siete cuerpos que se movían. Sí. Y entonces se ha tratado de mantener ese símbolo, pero sí, sí. Hay más chakras. Por ejemplo, en el tercer chakra hay una confusión, sí, porque mucha gente piensa que está en la boca del estómago y la tradición india dice que está en el ombligo. Claro. En la boca del estómago está el chakra kundalini, sí, y entonces sería uno más. Y luego, de esto que decías de los chakras de arriba, sí. Ganesha me ha dicho que no es así, que no es lineal, que es como una cola de pavo real. Ok. O sea que hay muchísimos más. Sí. Entonces, tenemos primer chakra en la base entre el ano y el sexo. Sí. Es el que nos da la habilidad de tener derecho a existir. Bien. Eso quiere decir, me puedo mantener, sí, puedo darme de comer, tengo, sí, un lugar para vivir, me puedo vestir, sí, tengo derecho a existir. Es nuestro derecho a mantenernos en nuestra primera capa, nuestro primer vehículo. Ajá, sí. En el segundo chakra, que está entre el pubis y el ombligo. Sí. El primero se llama Muladhara, el segundo se llama Swadhisthana. A ver, Muladhara, traducido, ¿qué significa? Chakra raíz. Raíz. El raíz, sí. ¿Raíz quiere decir que también somos la estructura de un árbol? Es como si fuera un árbol, el que está en la raíz, el árbol es la columna vertebral. Y lo que, okay, está hasta abajo, pues es el chakra muladhara. Muy bien. Luego tenemos Swadhisthana, que está entre el pubis y el ombligo. Sí. Y es, si ya tengo derecho a existir, sí, ya tengo derecho entonces a relacionarme con los demás. ¿Ahí están los genitales, Leo, o todo el sistema inferior de sacro? Los genitales pueden estar en el primer chakra, pero solo para mí. Ok. En el segundo chakra, ya puedo tener los genitales para relacionarme con otros. Ok. Pero es el chakra del amor condicionado. Sí. Si me das, te doy. Ok. Es el chakra de aprender a negociar. Sí. Es el chakra de la sexualidad. Sí. Y de las relaciones humanas en general a ese nivel, si me das, sí, te doy. Sí. ¿No? Entonces, cuando tú estás
teniendo un problema con tu pareja, le dices, ay, yo que te he dado tanto y no sé qué. Estás en el segundo chakra. Sí. Estás negociando. Sí. Yo di y estoy esperando resultados. Sí. Luego tenemos, ese es el chakra de la imaginación, de mucha emoción, es el chakra del agua. Sí. Luego tenemos Manipura. El anterior, la traducción, ¿qué significaría? Es donde mora el ser. Mira, o sea, es una referencia de cómo el ser se replica a sí mismo y se proyecta, pero está muy bien, porque realmente es un gran trabajo del 1 al 2, ahí hay una gran prueba y un gran trabajo que realizar, sin ni siquiera subir más arriba. Exacto. Luego tenemos el tercer chakra, Manipura, en el ombligo. Sí. Manipura quiere decir la ciudad de la joya. Es el chakra del fuego. Sí. Del enojo, pero también de la capacidad de liderar a otros. Es que... Entonces el anterior era agua, el siguiente es fuego, si tiene sentido. Sí, en ese sentido es, el primero me da mi derecho a existir, el segundo, mi capacidad de estar con otros. Vasija, agua, fuego. Negociar, y en el tercero dices, bueno, si ya puedo negociar con uno, puedo dirigir a muchos. Ok. ¿No? Entonces vienen los líderes, los terapeutas, que les da miedo caer en la dependencia que usualmente da el segundo chakra. Sí. Y más bien es, yo los dirijo, yo los llevo, o yo te ayudo. Necesito ayudarte, ¿no? Necesito que me necesiten, ¿no? Eso es como el tercer chakra. El Ganesha me ha hecho mucho énfasis en eso. Dice, el chakra de la panza, hay que desarrollarlo, pero es un chakra que tiene un problema, que si lo desarrollas solito, sin conexión con el chakra cuarto, se vuelve tirano. Ahí está. Que esta es una cosa de hacer estómago para resistir y llevar muy bien los desaguisados que nos dan las relaciones, pero al mismo tiempo te puedes volver insensible ya, perder esa conexión, digamos, compasiva y volverte realmente un tirano. Sí. Luego... ¿cuál? A ver... Ya hablaste de Ganesha, estamos hablando de fuerzas del universo que están representadas en la solatría maravillosa de la mística de la India, en los Vedas. ¿Quién es Ganesha? Y si producción nos regala un cromo de Ganesha. Ganesha quiere decir el señor de los Ganas. Ganas. Ganas, todos los seres vivientes. Sí. Es como decir, hay una especie como de cielo, sí, donde hay un regente que cuida a todos. Es Ganesha. Okay. Es una deidad con cabeza de elefante. Oye, entonces él es como nuestro regente, nuestro representante de la vida. No te sé decir, porque hay varias deidades, pero sí, bueno, Ganesha está como al cuidado de todos en todos los planos. Hay unas historias muy fantásticas. Podemos dedicarle un programa a hablar de Ganesha. Ahí está apareciendo en pantalla, producción lo acaba de poner. Es un elefante, pues, bastante alegre. Pero que tiene cuerpo humano, pero cabeza de elefante. Sí, y tiene unas caracolas. Y además, ¿por qué va sentado? ¿Por qué va siempre movido por un ratón? Imagínate. En la tradición india, cada deidad tiene su nahual, tiene su animal. Sí. Entonces, Ganesha, su animal es un ratón. Y el ratón dice, bueno, un ratón tiene la capacidad de destruir toda una cosecha. Sí. Pero Ganesh
Ganesha le da una bola de arroz inflado para que se y no destruya y lo lleve a servir a la humanidad. Para que vaya rápido como los ratones. Sí, por aquí y se meta por todos lados. Qué loco. Bueno, esa actividad estaría como las habilidades justamente del tercer chakra. Tercer chakra, sí. Luego, cuarto chakra, Anahata. 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 Traducido que es Anahata. No golpeado. A ver otra vez. El no golpeado. Mira. ¿Quién es el no golpeado? ¿Cuál es el tambor no golpeado en nosotros? El corazón. El corazón, sí. Pum, 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 pum. Claro, porque se mueve de manera autónoma sin que nadie lo toque. Toca su propia melodía. Hace su propio ritmo, el no golpeado. Sí. Sí. Entonces. Se mueve con autonomía. Está lindo el concepto, ¿eh? Sí. El no golpeado, el chakra Anahata, yo diría que la mayoría de la humanidad llega hasta el tercer chakra. El cuarto, algunos, pero usualmente ya viene distorsionado. Okay. ¿Cuál es la función superior del cuarto chakra? Es amor incondicional. La compasión a todo lo que da. Sí. Pero cuando no tienes eso, da, por ejemplo, religiosidad, pero religiosidad que puede ser religiosidad fanática. Si tú tienes un tercer chakra muy fuerte, pero un cuarto chakra no desarrollado, entonces vas a meter mucha energía a tus ideas fanáticas, digamos, ¿no? En cambio, bien desarrollado es la compasión, es el amor incondicional, es el te amo y no estoy esperando que me des algo a cambio. Sí. Y te da mucha dicha. Fíjate que la escuela hindú también es muy interesante porque te da atributos para desarrollar, pero también te da oportunidad de reconocer que tienes un exceso inverso y proporcional para que lo corrijas. Eso está buenísimo. Y te da dicha incondicional. Te da gozo de la vida. Es interesante ver cómo incluso algunas deidades, sí, como Shiva, por ejemplo, Shiva tiene varios nombres, sí, pero uno de sus nombres es Shankara. Shankara. Shankara quiere decir el que hace la felicidad. Mira. Y Shambho, el que da la felicidad. Shankara Shambho. Sí. Entonces, se hace este énfasis de que cuando vas subiendo a los chakras más superiores, entras en estados de dicha. Sí. Fíjate, no hemos llegado más arriba del corazón y ahí hay toda una propuesta de desarrollo. Sí. Además, bastante práctica porque nos genera retos cada uno de ellos. Ajá. Pero... Luego, quinto chakra. Vishuddhi. Vishuddhi. Vishuddha, Vishuddhi. Vishuddhi, sí. El chakra de la garganta. Este está conectado con nuestra capacidad de entender y hablar. Ok. Da la capacidad del pensamiento abstracto. Sí. O sea, ya estás más arriba de la dicha, entonces puedes contemplar la mente de Buda. Pero no si antes no has trabajado en todos los anteriores. Claro, pero entonces, ¿cómo se expresa ese chakra en las personas que no han trabajado para abajo? Es los que componen el país, el universo, en un café. Con una cabezota y un cuerpecito.
los que hablan y saben decir y esto y el otro, pero les dices, hazme una y no saben cómo. Sí, siémbrate una milpa y no saben ni qué es el maíz. Exacto, sí. No, no han ido a la tierra, no, o sea, no, no hay... Y esa. Además, revisa sus vidas y son una tragicomedia en términos de sus relaciones, porque no saben mantener ni siquiera una relación con ellos mismos. Ajá. Pero pueden engañar a un montón de gente con toda la información que tienen. Claro. Entonces, bueno, es un chakra importante para comunicar, para entender, pero se bloquea con la mentira. Ahí está. No. Sería no. un inverso proporcional el engañador nato, el engañador profesional, ¿no? Sí. Luego está Ajna. Ajna, sí. Ajna o Agya. Agya. Ajna en hindi, Agya. ¿Qué se traduce Ajna? Ay, déjame ver. Ese. Viene también de luz y fuego, ¿no? Por Agni, Ajna. No, fíjate que no, ahorita no recuerdo exactamente la traducción. Sí. Pero está en el entrecejo. Sí. En el entrecejo nos da la visión. Sí. Nos da la conexión con otros planos, la comunicación con otros planos. Sí. Nos da la capacidad de ver las otras realidades que están aquí. Nos da capacidades como telepatía, la visión incrementada, la audición incrementada, sí. Muchas de estas cualidades. Pero cuando no está bien sustentado en los chakras inferiores, pues da pánico, da miedo, da muchas veces tienes autoprofecías, pero desastrosas. Entonces hay gente que no quiere verlo, que no quiere dormir, porque entonces ven cosas horribles. O que les cuesta trabajo dormir porque sienten presencias. Eso, mientras no tienes bien cimentados los chakras inferiores, no puedes relacionarte bien. Sí, fíjate que estoy viendo acá que tiene que ver con la fuente del conocimiento que se desprende del pavo real de los siete colores que tú decías. Ajá. Es una luz blanca que se regenera a sí misma sin color, pero cuando ésta se expresa, se multiplica en los siete colores. Por eso se relaciona con Vairaya, que es el estado sin color. Y esto está relacionado con la libertad interior y la sabiduría. Está muy lindo. Y la otra derivación con I en lugar de A, Ajna, es esto, pero Agni es fuego. Y es justamente el camino de la luz. Está lindo, ¿no? Sí, tiene que ver con la luz interior. Exacto. Sí, y cuando se expande, te llenas de luz. Sí. Pero hay que entender qué es la luz también. Sí. Porque la luz interior es la presencia de la divinidad en ti. Qué lindo. Entonces, cuando tienes experiencias de luz interior, no solo es de, ay, veo tal cosa, sino relaciónate con la luz, platícale, sí. Háblale, pídele, sí. Y entonces la luz te puede contestar y puede llegar a tomar una forma. Sí.
La luz no es una cosa. La luz es una presencia divina. De hecho, muchas veces trabajando yo con gente, le digo, a ver, cierra los ojos. Sí. Digo, ¿qué ves? Me dicen, nada. Digo, ¿cómo nada? No sé cómo se ve la nada. Me das negro, pero sí, no sí. Nada. ¿No? Entonces, y una vez que ves eso, a esa luz le puedes pedir cosas. Por ejemplo, a veces, si crece mucho, le dices, únete a mi corazón. Sí. Ahí ya tengo aquí el significado de Ajna. A ver. Autoridad, mando y poder ilimitado. Wow. Fuente ilimitada, sí. Sí. Wow. Pero fíjate cómo todo procede en una secuencia del trabajo anterior, del trabajo anterior. Es decir, si no lo tienes, no se explora y no se expande en el siguiente. Así es. Pero tiene más trucos porque según el maestro Hari Johari, él me enseñó que cada chakra tiene 7 chakras. Se subdivide cada uno. Sí, y que cada conexión de un nivel de un chakra con otro nivel de otro chakra da una habilidad. Sí. Y esto, para que no nos gane el tiempo, tiene que ver con yoga. Si nos explicas qué es yoga y precisamente cómo lo conceptualizamos, no solamente como ejercicios psicofísicos, sino la experiencia de trabajar justamente estos niveles de conciencia en nosotros, Leo. ¿Por qué no nos explicas? Mira, yoga, el término quiere decir unidad. Sí. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra yoga es todo está unido, nada está separado. Sí. Pero nuestra conciencia no se da cuenta de eso, vive en la separación artificial. Entonces, yoga son cualquier procedimiento que nos ayude a reexperimentar esa unidad que es. Por lo tanto, yoga está en todas las cosas, o sea, cómo comes, cómo respiras, cómo trabajas, cómo actúas, cómo te sanas, cómo te relacionas con los demás, y cómo te relacionas también con los planos de luz, con las deidades, con otros niveles. Sí. Entonces, yoga está metido en todas las prácticas humanas. Sí. En ese sentido, sería el transitar la experiencia de cada uno de estos estados, porque cada parte de nuestro cuerpo puede llevarnos a un estado diferente de estar y de actuar. Sí, por supuesto. Porque también, por ejemplo, estos chakras cuando están bloqueados, pues pueden dar emociones negativas. Por ejemplo, el cuarto chakra, que es el chakra del amor incondicionado, sí, nos puede dar tristeza. Hay personas... El lado inverso. Sí, el lado inverso. Hay personas que tienen hasta como un hoyo aquí en el pecho. Y eso nos lleva directamente a la depresión, que es uno de los signos de estos tiempos, Leo. Sí. Aquí arriba de Ajna está el chakra Soma y el chakra Kameshwara. A ver, explícalos antes de irnos a Sahasrara. Ajá. El chakra Soma, ya ves que había esta idea como de recibir el Soma, el alimento de los dioses. Sí. Eso es el chakra. El fluido del cual se nutren los inmortales. Exacto, ese entra por aquí. Y Kameshwara y Kameshwari. En la tradición india, Cupido es Kamadeva. Ok. El dios del placer. Sí. Pero no es un niño, es un adulto.
y tiene su pareja, Kameshwari. Y aquí están juntos, quiere decir que aquí empiezas a sentir expresiones de unión en la dicha divina. Okay. ¿Qué es una sensación que está más allá del cuerpo físico, sino es la naturaleza del gozo, de la expresión, de una conexión mucho más plena con la vida y con el universo? Y el cuerpo físico. Sí, más no, allá. No está separado. Sí. O sea, tu conciencia se expande mucho más, pero sí, el cuerpo físico está experimentando todo eso también. Sí. Eso es lo que pudiésemos aspirar, imagínate un estado en donde ya no sea dependiente de algo, de alguien, sino que estuviera constante y latente ese estado de conexión y de gozo, estaría increíble. Ajá, sí. Eso y es... luego ya, Sahasrara. Y Sahasrara, Sahasrara quiere decir mil pétalos. Como el loto. Sahasrara Padma, o sea, el loto de los mil pétalos. Y los mil pétalos se ponen alrededor así de la cabeza. Como una corona. Oye, pues entonces, descritos así, pues se antoja como un camino de transformación y de espiritual del más alto nivel, y pues realmente es escalar otros atributos del ser humano que ni conocíamos, Leo. Exacto. En India, por ejemplo, conocí a unos maestros, sí, que cuando tenían estas experiencias de mucha luz, le pedían a su conexión: muéstrame en mí la iluminación de este maestro. Y le iban pidiendo así de varios maestros de la humanidad, ¿no? Ajá. Entonces decían, la iluminación es como una semiesfera, una cúpula, pero uno se ilumina por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Sí, es como una red de puntos de energía. Y entonces ellos decían, a ver, ¿cómo fue la iluminación de Buda? ¡Wow! La experiencia del contemplador que contempla todo, ¿no? La de este otro maestro, esa era como una fiesta que brincaba de gozo, y ¡ay, sí!, cantándole a las divinidades. Y este otro dice, no, ese decía que Dios era luz, y cuando se fue, se hizo luz con todo el cuerpo enfrente de sus discípulos. ¡Fum! Y Ramana Maharshi, ¿cómo fue su iluminación? Ese, la vacuidad. El silencio. Y así, uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Pero decían, cada una de estas experiencias es una conexión particular entre tus chakras. Sí, sí. Por eso luego pedían, a ver, lo experimento y luego, copia esas conexiones en mí. Sí. Pero eso tiene que ver mucho con esta red de la cual todos formamos parte, que es la red del pensamiento planetario, de la mente planetaria, que uno genera un concepto de una yoidad, es decir, de un ego, que quisiera como generarlo de manera autónoma y separada, y no puede ser. Estamos formando parte de una unidad de la raza humana, de una inteligencia humana, y esto está muy bien, porque entonces el que uno encuentre estos grandes estadios hace que florezca toda la humanidad. Claro. No solo eso, sino que, digamos, al nivel normal. Sí. Promedio, promedio humano. Promedio. Lo que tú crees que es tu pensamiento, no solo es tu pensamiento. Estás vehiculando pensamientos de muchos otros. Sí, es correcto. Y luego te están soplando y te están diciendo, ¿no? Dicen que todos tenemos por ahí unos acompañantes que te están tratando de soplar cosas. Pero luego van y los registran. Van y los registran y dicen, ese pensamiento es mío, y ahí va el copyright, y nadie lo puede, nadie se puede apropiar de eso. Y tus guías se aburren luego porque dicen, bueno, le sugerimos algo, y dicen, ay, no, eso no tiene sentido.
Ándale, mira, dile a esta persona tal cosa, va a pensar mal de mí, no, 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 no. Y montones de cosas que estamos recibiendo Sí. que vienen en nuestra ayuda que desechamos. Y también muchas veces hay influencias de otros tipos de energía más densas Sí. que luego sí le hacemos caso. Es así, ¿Sí? porque tienen más adrenalina las otras, ¿no? Las otras tienen dopamina. Oye, Leo, vamos a hacer más conversatorios, al menos una vez al mes, porque se pone muy buena la cosa. Son 10:58. Cuéntanos qué es lo que estás trabajando en estos meses, cuál es tu proyecto. Sé que estás haciendo meditaciones en línea. Y tus redes sociales y pedirle por favor a producción a Nacho si también pone tus redes sociales. Cuéntanos. Sí, mira, todos los jueves a las 8 de la noche y Sí. todos los domingos a las 10 de la mañana transmito en vivo meditación con algo de enseñanza en Facebook. Sí. Y luego esas mismas meditaciones las paso a YouTube, pero en vivo son a través de Facebook. Y ahora en Semana Santa vamos a aprovechar que la gente tiene un poquito más de espacio. Vamos Sí. a hacer la comunidad terapéutica de los chakras en Sí. Rupatitán, en mi ashram, que está en las faldas del Iztaccíhuatl, con el Popocatépetl enfrente. Ahí donde está el cuarto de cobre, ahí mero. Ay, Nero, qué maravilla. Entonces, que vayan a Facebook y que te busquen como Maestro Rojo, ¿verdad? Como Maestro Rojo, hay Maestro Rojo Simhanada SNY. Es que tengo mi muro normal y mi página. Sí. Donde usualmente transmito es a través de la página. Sí. Ahí está apareciendo, gracias a cabina, Facebook, Leonardo Estrada Méndez Ajá. y los otros sitios que tienen que ver con Sim Yoga. Con Simha Nada Yoga. Si sabes Simha, si sabes Simha, nada. Simha Nada es el rugido del tigre o del león. Oye, pues ha sido un agasajo, un gusto, como siempre, charlar contigo de los chakras. Desde luego, pues esta es una probadita. Pero la recomendación para las amigas y los amigos, ¿cuál sería? Que realmente se vayan a una escuela de yoga seria, puede ser Hatha, o puede ser Kriya, o puede ser Bhakti, cualquiera de las líneas de la yoga, pero que lo hagan en serio, ¿no? Sí, aunque muchas veces el problema es el profesor o la profesora que les da. Entonces, no solo hagan las prácticas que les proponen, sino que lean, busquen otros textos de yoga que no solo sean de posturas, por ejemplo, Sí, claro. para que tengan una visión más amplia. Sí, no, no la parte clásica, ¿no? Sí. Hay mucha literatura y muy interesante. Sí. Muy bien, Leo, pues yo te agradezco que nos has acompañado en esta charla deliciosa, esta charla increíble esta mañana. Vamos a hacer otra fecha. En abril. ¿Y cuándo entra el equinoccio de primavera y cómo están las configuraciones astrológicas si tienes ahí a la mano los datos? Ahorita te digo un momentito. El equinoccio Equinox. Mientras yo le pido a Nacho si me pone el taller de velomancia que está convocando Holística México a través de Rosa Sandoval, y le toca instruir a esta mujer que ha venido siendo pues muy hábil para otorgarnos de manera muy práctica técnicas para desarrollar elementos que producen nuestra sanación y nuestra armonía.
Bueno, pues toca el turno este sábado 18 de marzo, no se lo pierda, en línea, vía Zoom, taller de velomancia, preparación de velas de miel. Y bueno, ¿por qué velas de miel? Porque de alguna manera esta cera está incorporada precisamente a la miel, lo cual le da características bien interesantes. Ahí se les va a explicar por qué. Esta vela de miel, pues, es decorativa, porque tiene estas rejillas de los panales, aromatiza, y además que usted puede intencionar su hogar, su espacio de trabajo, y por qué no para regalo, pero además que usted sepa cómo manejar esta cobertura de la rejilla de la cera de estilo de miel. Sábado 18 de marzo, de 10 a 2 de la tarde, y pues, como siempre le hemos dicho, simplemente haga su conexión con Rose. Rose le va a dar una cuenta de depósito y listo, ahí está. Leo, ya tienes los datos. El equinoccio va a entrar el 20 de marzo. 20, sí. O sea, el lunes de la semana que entra. Sí. A las 15 horas 24 minutos. 3 y 20 para que la gente cache su hora astrológica, sí, astronómica, sí. Ese es el momento astronómico, ese es el momento de más poder. De más intensidad a las 3 de la tarde. Y bueno, muy bien. Épocas intensas. Sí, lo sé. Además que trae una conexión, rezamos ayer con el astrólogo que tiene precisamente una conjunción con Urano, el Sol. Esto está interesantísimo, porque el Sol se mueve muy rápido, pero sí pasa por el Sol Urano y pasa ahí para darnos y otorgarnos ese camino espiritual, pero también alucinante que hay que cuidar, ¿no? Lo que nos da Urano. Pues no está en conjunción el Sol y Urano, porque Urano está a la mitad de Tauro. Sí. El Sol va a estar a cero de Aries. Entonces, ¿no será Neptuno, Leo? No, tampoco. Eso ya pasó. El Sol en conjunción a Neptuno en Piscis. Okay, más lo que acaba de pasar es que Saturno entró a Piscis. Eso sí. Y dentro de unos días, Plutón entra a Acuario. En Acuario, sí, que va a ser todo un jalón. Eso y bueno, sí. Me gustaría que tuviésemos una charla de astrología, nuestra próxima conversación, ¿te parece? Para hablar simplemente de estos dos temas, lo que implica, porque sí es una gran transformación para toda la humanidad estos jaloneos. Así le hacemos entonces. Venga. Y saludos y bendiciones para todos. Hasta luego, Maestro Rojo, Satnam. Gracias. Buenos días, Kualito Mali. Muy bien, amigos, yo regreso al estudio solamente para agradecerles su asistencia a este conversatorio con el Maestro Rojo, Leonardo Estrada, y que de todas las actividades que hemos preparado para ustedes, pues que vayan a la página de holisticamexico.org para que ustedes puedan elegir dónde y cómo y con quién quieren trabajar. Porque en la medida que pues nosotros hemos ido preparando varias escuelas con varios expertos, pues se ha convertido ya esto en una red académica con diferentes escuelas y colegios, brindándoles a ustedes diferentes disciplinas, todas manejadas por expertos. Así que pues mejor vaya a holisticamexico.org y sobre todo invitarles al siguiente viaje que está programado ya para Palenque. Ayer hablamos muy amplio de él, hoy no lo voy a hacer. Y bueno, yo me despido. Pase usted un excelente miércoles, donde quiera que usted esté, y hasta otro contacto más aquí. No sin antes agradecerle a Nacho, ahí en los controles técnicos, por esta mezcla buenísima, por la producción. Hasta otro contacto más en Conciencia Planetaria. Buenos días. Kualitonali.